Hola, hola, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestra sesión del lunes. El día de hoy vamos a hacer una sesión simple. Ya tengo revisadas las cositas. Me perdonarán que se la estoy enviando ahorita en la tardecita, pero el mercado no se ha acomodado y lo más importante, yo estaba ocupadito haciendo unas cosas. Entonces, bueno, ya está la pantalla ahí. Vamos a revisar el calendario económico. En el calendario económico para esta semana, vamos a poner las noticias de alto impacto. Simplemente tenemos el día de hoy, lunes 20 de enero, declaración de política monetaria del Banco de Japón y decisión de tipos de interés del Banco de Japón a las 10 de la noche. Mucho cuidado con eso, va a tener volatilidad, se espera que sigan iguales, eso podría hacer que el Japón baje un poquito, pero ya. Conferencia de prensa del Banco Central Europeo, del Banco Central Europeo, acá está la encuesta de préstamos bancarios, eso no nos interesa, y la decisión de tipos de interés del Banco de Canadá, este sí es relevante. Entonces, importante, ahorita la decisión de tipos de interés de Japón, ahorita en la noche del lunes, 10 de la noche, si ustedes lo están viendo, yo estoy con mi horario local de Colombia, y esto casi no me interesa, y por ahora, el miércoles 22 de enero a las 10 de la mañana, decisión de tipos de interés del Banco de Canadá, Bank of Canada. Obviamente las noticias se van moviendo, poco a poco van apareciendo y desapareciendo noticias, eso por eso hay que revisarlo todos los días antes de invertir, ahorita solo me enfoco en esta del yen, ¿listo? Bueno, me voy por acá, al gráfico técnico. En el gráfico técnico tengo ya unas vistas, lista naranja, me voy al Eurocat rápidamente, gráfico diario. En el gráfico diario tenemos un mercado bajista que viene y rebota en esta zona. Hay que simplemente esperar un retroceso. ¿Qué retroceso va? Miren que acá tuvimos una posición perfecta para haber ingresado al mercado, muy muy fácil, es un movimiento bajista, nuestro marco de tiempo principal es diario. Se veía como el precio venía cayendo. Les voy a hacer un pequeño replay de lo que sucede. Entonces, simplemente nosotros lo que hacemos es trazar una línea de contratendencia, irnos al marco de tiempo de 4 horas y esperar que esa línea de contratendencia se rompa. Ahí va el precio, ahí va, nada. Cuando llega a la zona, esperamos la ruptura. Ahí viene la ruptura, está la ruptura, trazamos el pivo de arriba abajo y ponemos en la zona del hombro anterior, aquí se veía claramente, lo podemos ver en una hora como el hombro anterior, dentro de un precio casi cerrado, 45.600, cerca del 61.8 formaba el hombro cabeza a hombro, usted ponía ahí la orden, una orden bien puestecita en esta zona, ya sabe, el stop al 110 como siempre y el profit al mínimo anterior, tenemos relación riesgo-beneficio 3:1 y simplemente el precio va, toca, ejecuta y comienza un movimiento de descenso. Muy muy simple la posición, en este momento el precio llega a profit, ¿sí? Y nosotros, en este momento, lo único que podemos hacer, miren qué perfección de entrada de este punto, y eso es lo que nosotros le enseñamos a hacer en todos nuestros entrenamientos presenciales, y en el Digital Lobby ya está todo para que usted pueda aprender a hacer estas entradas de precisión, ¿listo? Ahora, ya quito esto, y simplemente me enfoco nuevamente en mirar un retroceso. ¿Por qué? Porque el mercado sigue siendo bajista. A pesar de que el mercado está aquí, nosotros vemos que ahora trae una potencia y lo que vamos a hacer, ya quitamos esto, es simplemente trabajar aquí esto. Una nueva línea de tendencia que baje aquí. Para mí no es relevante este movimiento alcista. El precio aquí arriba, abajo sí, hace el hombro, cabeza, hombro invertido y podría subir. Chévere, bacano, que se lo quiera ganar, se lo gane. Para mí, esperar nuevamente que el precio venga acá arriba para tomar la tendencia principal y ver cómo el precio, miren que aquí en el 61.8 tiene una muy bonita zona en donde podría generar un nuevo impulso bajista, entonces lo voy a esperar hasta allá, ¿listo? El australiano frente al dólar, movimiento alcista, para mí va a ser aquí, posiblemente se plantee un hombro cabeza a hombro, y posiblemente es importante, el precio podría bajar un poco más, rebotó aquí en la zona del 38, podría bajar un poco más hasta acá, a mí me parece mucho más importante este precio, y al venir a tocar la línea de tendencia y todo esto, el precio podría resultar en un movimiento alcista. Para mí, en este momento, ¿qué hacer con el australiano dólar? Esperarlo hasta que llegue acá abajo. Cuando llegue acá abajo, necesitamos que rompa esa línea de contratendencia, reteste y comience el movimiento alcista. En este momento hubo una ruptura anterior, precio subió un poco, miren que si nosotros trazamos de acá para acá, vamos a encontrar que en la zona del 78 el precio está reaccionando, pero es una zona de la nada, es una zona en la mitad de todo, entonces no es relevante para nosotros. Tiene una idea de arranque, es muy 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 importante, pero realmente el precio, si nosotros vemos el rango fijo, podríamos observar aquí, favorito rango fijo,
que el precio de aquí a acá, la mayor zona de negociación fue esta, y yo voy a dibujar en este momento aquí el rango fijo, bien chévere, para que lo podamos tener en cuenta. Esa zona de negociación que fue la máxima, todavía no la ha tocado, ahí es la zona de mayor volumen y es donde normalmente el precio viene a buscar. Eso podría ser un precio cerrado, 68.500 más o menos, que es lo que está haciendo ahorita el precio, pero podría bajar un poco más. Para mí baja un poco más, saca a toda la gente que entró aquí. ¿Dónde tiene el stop esta gente? Lo tiene aquí. Rebota hasta el 78 y ¡boom! Ahora sí arranca. Para yo confirmar este arranque, tengo la línea de contratendencia que espero que se rompa, se retestee y ahora sí arranque. ¿Listo? Pendientes de este movimiento de esta semana. Libra dólar, ahora sí ya lo tenemos un movimiento de arranque, tal cual como lo estábamos planteando, es un movimiento alcista. Fibo de abajo arriba, 78 en la zona. Voy al marco de tiempo de 4 horas, trazo la línea de contratendencia, la línea de contratendencia se rompe y hace un doble bottom. Aquí en esta zona tenemos un doble bottom o doble piso. El precio en este momento está reaccionando y posiblemente comience a subir. ¿Qué pasa? Si ustedes no ingresaron acá, tienen que esperar a que se forme un nuevo patrón. Recuerden, arriba, abajo, un máximo más alto y luego un mínimo que sea más alto que el anterior. ¿Para qué? Para que le conecte la zona del Fibonacci y 61.8 o 78.6. En este caso se ve mucho más, el 78 mucho más chévere, en donde el precio podría reaccionar y aquí usted podría tomar un nuevo trade al alza. Para mí las libras de esta semana van hacia arriba y vamos a estar al pendiente de lo que suceda. ¿Listo? Dólar franco, lindo movimiento bajista, cada vez haciendo mínimos más bajos, patrón W, línea de tendencia y fijo en el 61.8, voy al marco de tiempo de 4 horas y en 4 horas observo que posiblemente el precio de aquí, este 61, reaccione. En una hora trazo la línea de contratendencia, la línea de contratendencia se rompe en este momento y lo que voy a esperar es que sea alguna velita verde. Al salir una velita verde aquí que se complete, entonces yo trazo el Fibo de arriba abajo y busco un punto de conexión en 61.8, 78.6. Podría ser un patrón hombro, cabeza y hombro que podríamos encontrar en esta zona y para tomar un trade en venta, aquí un corto que venga con todo este espacio de la zona de vacío para que lo tengan ahí pendiente. ¿Listo? El euro dólar en este momento tengo una posición alcista que le acabo de tomar. Movimiento alcista, patrón M en la zona de mayor relevancia o de mayor zona de conflicto, haciéndolo con el rango fijo. Lo encontramos desde el punto bajo hasta el punto alto en el último movimiento. Vemos cómo el rango fijo se ubica aquí y ahí podríamos poner una orden de compra. El precio revienta la línea de contratendencia, vuelve y retestea haciendo un doble piso y en ese punto perfecto el precio reacciona, es el 10.800 y por el momento pendientes de tomar aquí el break-even, tenemos un stop loss de 20 pips, apenas el precio gane 20 pips, entonces nosotros vamos a hacer break-even. Lo pueden ver en las historias, la entrada tan espectacular que tenemos aquí en esta zona para que la puedan aprovechar. Entonces esperando, a ver, si usted no ha entrado, espérese que el precio suba, haga un retesteo y nuevamente vaya hacia arriba, no ingrese de una manera emocional, espérese que el precio retroceda y le dé una buena entrada, compre siempre barato y venda caro, listo, no es más. Ahora, el dólar yen, estamos esperando la caída, estamos esperando que la estructura de este instrumento financiero comience a hacer movimientos cada vez más bajos, tiene que por el momento se encuentra enrangado. En el momento que el precio sea capaz de reventar esta zona inferior de aquí, entonces nosotros vamos a tener que buscar un movimiento de ruptura. Ahora este mínimo es más bajo que los anteriores, ahora un nuevo alto y aquí en B es donde nosotros entramos a buscar un movimiento bajista. ¿Listo? En euro neozelandés los veo yo con un movimiento bajista bastante claro. Pareciera un hombro cabeza a hombro, me voy al marco de tiempo de 4 horas, observo cómo la línea de tendencia se rompe, posiblemente haga un retesteo en este nivel y aquí cuando se encuentre por aquí yo ya le hago un movimiento un poco más detallado para buscar el punto de venta perfecto. ¿Listo? El euro-yen también lo veo un movimiento bajista, lleva una figura de cuña bastante clara acá en la parte superior. Si nosotros trazamos el fibo de este punto a este punto, vamos a encontrar que ahí conecta muy bien con el 127, que es el movimiento de finalización. Ahí el precio podría comenzar a caer y simplemente ya tenemos una estructura bajista. Como ustedes pueden ver aquí, ya hay una estructura bajista bastante clara, mínimos más bajos. Ahora va a ser un máximo más alto, obviamente, sacar a todo el mundo que vendió aquí con esta vela de confirmación. Eso es lógico, todo el que vendió aquí, el precio pone su stop aquí atrasito y boom, lo va a ir a sacar. Es muy, muy simple saber eso. Cuando saca a esa gente, entonces nosotros vamos a tomar un mejor trade en la zona. Y en la zona más relevante,
que nosotros podemos observar aquí es el 61.878.6, hombro, cabeza y hombro nuevamente en esta zona. Para saber exactamente cuál fue una zona de mayor movimiento, vamos a ver si el rango fijo nos sirve en esta ocasión. Ahí lo tenemos, esta es la zona de mayor negociación, el 1.22.700, más o menos 1.22.600, coloquen aquí el rango fijo y observen que una orden de venta en esa zona sería una muy buena opción. Es posible que con la volatilidad que se va a generar ahora a las 10 de la noche, el precio suba, toque la orden y comience el movimiento de descenso. Sin miedo, tiene que meter usted la orden. Más o menos por aquí, yo colocaría la orden, movimiento al 110 y un profit al menos 27, relación riesgo-beneficio 4 a 1, 22 pipsitos de stop loss con 91 de ganancia, más o menos eso es lo que estoy planteando para este par, listo. Y el AUDCAD viene en un movimiento bajista bastante claro, esperando que el precio nuevamente, miren cómo reacciona en las zonas relevantes, ¿sí? Ahora nuevamente yo puedo trazar el rango fijo aquí, de arriba abajo, y ver cuál fue la zona más relevante de mayor negociación. Aquí la tengo, el 61.8. En esa zona, entonces, yo voy a trazar esto y posiblemente se pueda colocar una orden en ese nivel. Voy a gráfico de líneas. Aquí tengo el precio más repetitivo, es este, ¿sí? Que es el 89.826. Y ahí podría yo colocar una orden de venta sin ningún problema. Stop al 110 y el profit al menos 27 del pivo grande que lo encuentro por acá abajo. ¿Listo? Más o menos debe ser este. ¿Listo? Relación riesgo-beneficio 7 a 1. Ahí serían 20 pipsitos de stop loss lo que yo pondría, más o menos algo así. Y esperaría todo esto. Siempre es muy importante la relación riesgo-beneficio y no se estresen por tres ganadores o tres perdedores. Preocúpense porque siempre al final del periodo se termina ganando dinero. El neozelandés dólar lo espero en esta zona inferior. Falta que caiga un poco para mí. Que saque la gente que está comprando aquí, mucha gente comprando aquí, demasiado obvio. Podría formar un hombro cabeza hombro más grande. Si ustedes ven aquí, hombro cabeza hombro invertido, para venir a sacar a todas las personas que están comprando aquí. Hay mucha gente comprando ahí por obvias razones. Si usted traza un fibo de este punto a este punto, va a encontrar 61.878.6 y si lo acorta un poco, le da justo el 78. Precio va a reventar a toda esta gente, va a posiblemente venir acá y cuando toque la línea de tendencia, que para mí es una zona súper, súper importante, este 61.8 que conecta con el truco del FIBO menos 27, podríamos entonces comprar en una mejor posición. ¿Listo? Creo que por ese lado está el CAD-YEN, figura bajista, conecta muy bien todas las cosas, ruptura de la tendencia. Es muy probable que el precio de aquí comience un movimiento de descenso. Yo voy a quitar este rango, ahí está. Muy posible que el precio aquí comience un movimiento de descenso, conectan las dos cosas y está casi, casi para entrarle perfecto en este momento. ¿Listo? Entonces se puede tomar un trade aquí en venta si ustedes quieren, con muy alta probabilidad, para que vayan viendo que se puede tomar doble un movimiento. Miren, miren lo que les digo. La gente toma el trade aquí en venta, pone el stop loss arribita, como lo dice el YouTube, y básicamente después de la vela de confirmación, perdón, después de la vela de confirmación es que la gente se mete, boom, va y lo saca y ahora sí comienza el movimiento real de descenso cuando ya ha cogido liquidez el mercado. Entonces muy muy fácil, ¿listo? El Eurocat esperando exactamente lo mismo, movimiento bajada y volvemos a lo mismo, esta es la primera que teníamos. Entonces aquí están, son 3, 6, 9, creo que 11 parcitos que tengo para esta semana de revisarlos. El juguito de fresa que me lo acaba de traer Natalia para pasar la media tarde. Sabrosito. Y pues bueno, ahí los dejo. Recuerden que están súper, súper, súper invitados todos a nuestro Trading Summit, que es el evento de trading, inversiones y emprendimiento que le va a cambiar la vida este año. Vamos a estar en la ciudad de Bogotá el 25 de julio, sábado. Un día completo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Abajo usted va a poder encontrar los conferencistas. Poco a poco estamos colocando los nombres de las conferencias, pero aquí los tienes, ellos son expertos en cada uno de sus temas. Tenemos e-commerce y marketing digital, tenemos trading, tenemos inversiones, no solamente en la bolsa de valores, sino inversiones en bienes raíces, inversiones en seguros, inversiones en la parte personal y obviamente Daniel Gallardo, certificado por Jürgen Klarik,
que nos va a llevar toda la información y el conocimiento adecuado para que ustedes crezcan día a día. ¿Listo? Entonces, no les quito más tiempo, un videito cortico, 15 minuticos. Nos vemos dentro de 8 días con nuestro video semanal y ya con una nueva clase a las 8 de la noche por aquí, por el YouTube en vivo. ¿Listo? Entonces, un saludo para todos, súper invitadísimos al Trading Summit. Aprovechen el precio de preventa que está súper barato, lo vamos a hacer en el NH Collection del World Trade Center. Y aquí están los precios para que ustedes puedan acceder a un único pago, con acceso a todo, ahí están los beneficios que tienen. Y ya saben, comprando en precio de preventa, adquieren el mejor precio posible para este evento y nos ayudan a formar todo el evento, para tener toda la logística lista. ¿Listo? Un saludo para todos, mi nombre es Andrés Zúñiga, fundador de TagTrade, creador de todo este contenido para todos ustedes. Y chao, chao, que tengan una excelente semana.